Esta vez en Byteshop tenemos un reloj con cámara espía Wi-Fi. Lo puedes utilizar desde cualquier parte del mundo. También si no dispones de una conexión Wi-Fi, la puedes ver desde otra habitación. Puedes escuchar lo que pasa en la otra habitación en tiempo real. Tiene una alarma, esta alarma te avisa si hay movimiento en la habitación, entonces tú inmediatamente te conectas a ver lo que está pasando. También puedes utilizarlo como un reloj normal, está súper camuflajeada la cámara, entonces es imposible que alguien detecte que hay una cámara ahí. El video que graba es de 640 x 480 a 15 fotografías por segundo, puedes tomar fotografías y video también. Soporta memorias micro SD de hasta 32 GB y el lente que tiene es ajustable a la altura que tú desees. Es compatible con cualquier versión de Android o cualquier iPhone, también es compatible con cualquier versión de Windows, desde Windows XP hasta Windows 8.1. Ok, desempaquetemos este producto. Lo primero que te incluye es un adaptador para conectarlo a la corriente eléctrica. Un adaptador USB a corriente eléctrica. Un adaptador a Ethernet. Esto es en caso de que no lo quieras conectar por Wi-Fi y sino por Ethernet. Funciona de la misma manera. Y ahora sacamos el reloj. Aquí tenemos el reloj. También nos incluye los drivers y aparte aquí están los manuales y programas. Todo viene en este disco. Bueno, aquí tenemos nosotros el reloj. Como pueden ver, no hay ninguna cámara a la vista. Les voy a enseñar dónde está el lente. El lente está escondido en el número 10. Justamente en el número 1, como pueden ver, ahí está el lente. Solamente de esta manera ustedes se pueden dar cuenta que hay un lente, pero si ustedes lo ven de frente es imposible. Lo vamos a voltear para que ustedes vean. Aquí ustedes pueden poner una pila. La pila va a hacer que funcione el reloj como un reloj normal, es independiente el de la cámara. Aquí viene para que ustedes puedan colgarlo a la pared, y este es la rueda donde van a poder ajustar el lente. Voy a ponerlo aquí así y voy a mover el lente para que ustedes vean cómo lo pueden configurar. Pueden subir o bajar el lente dependiendo de sus necesidades, ya sea que esté muy alto o esté muy abajo el reloj. Ustedes lo configuran a la altura que ustedes deseen. Lo volteamos. Para acceder a las opciones de cámara, ustedes van a girar esto, van a retirar esta tapa y aquí pueden ver que tenemos los circuitos. Aquí tenemos el switch de on y off. Aquí tenemos el conector para Ethernet. Este no se ocupa mucho, ya que si ustedes quieren que sea una cámara espía, lo deben conectar por medio de Wi-Fi. Aquí es donde va conectado el conector para ponerlo a cargar. Aquí va la memoria micro SD. Entonces, el primer paso a seguir es: ustedes tienen que poner a cargar su cámara espía durante 8 horas como mínimo para que se cargue y tengan el funcionamiento adecuado. Van a mover el switch de off a on. Como vieron, ahí se prendió un ledcito. Ese es el indicador de que ya está prendido, se está iniciando. Entonces, una vez que ya esté iniciado, esperan a que se active la red Wi-Fi. Por el momento ustedes le pueden instalar la memoria micro SD. Entonces la voy a tomar y la voy a instalar justamente aquí. Ahí ya quedó instalada la memoria Wi-Fi, digo la memoria micro SD, y esperemos a que se inicie. Podemos volver a poner la tapa para que quede totalmente sellado. Listo. Y le voy a poner una batería AA para que vean que funciona como un reloj normal. Aquí tengo la batería. Ponemos la batería. Como pueden ver, el segundero ya está girando. Entonces, bueno, aquí nada más ustedes mueven la perilla y configuran la hora en la que están ustedes. Configuran la hora. La ponen a la hora que ustedes están. Ya son la 1, vamos a poner que son la 1:30. Listo, 1:30. Y ahí está funcionando como un reloj normal, pero ya es un reloj con cámara espía. Ok, ahora pasamos al celular. Puede ser con Android o con cualquier iPhone. Funciona de la misma manera. Entonces desbloquean su dispositivo móvil y se van a los ajustes de Wi-Fi. Ustedes van a ver esta red que se llama Cam IP. Ustedes la van a seleccionar. La seleccionan y se conectan. Les va a pedir una contraseña. La contraseña es 12345678. Voy a borrarla para que vean cómo configura la contraseña. Ustedes lo van a seleccionar y les va a pedir una contraseña. Lo va a mostrar contraseña. Y la contraseña es 12345678. Obvio, del 1 al 8 y le dan conectar. Listo, ya está conectado. Ahora ustedes se salen. Previamente ustedes debieron haber instalado una aplicación. La aplicación es esta. Okay. Ustedes la pueden buscar en el Play Store como YZCam. Esa es la aplicación. La abren, la instalan y una vez instalada, ahora sí se van a conexión de Wi-Fi, conectan a la IP, conectar. Ahora sí que ya se conectó. Se van a la aplicación. Y esperan a que se abra. Una vez abierta la aplicación, ustedes le van a dar en el botón de search. Es decir, que aquí ya está buscando. Le das OK. Y le das en AP Mod. Aquí te hay una leyenda que dice OK, le das en OK y te dice que la cámara se reinició, que te conectes después, le das OK y regresas. Te van a salir estas tres opciones, le vas a dar clic en el color negro y le das en Real Time Video, lo abres y como puedes ver, ahorita ya está mostrándonos en tiempo real lo que está grabando este reloj. Como puedes ver, es en tiempo real. Lo que estamos viendo ahorita es lo que el reloj me está mostrando. Ahí es el modo, haz de cuenta si tú estás en otra habitación y no lo has conectado aún a Wi-Fi, pero si tú le das un clic a la pantalla, tienes las opciones de escuchar el ruido. alejarlo un poquito para que no detecte el micrófono. Le damos a activar el ruido y detecta el ruido de la habitación. Detecta el ruido de la habitación. También tú puedes poner a grabar. El video se va a grabar en tu celular y en la memoria micro SD que le instalaste al mismo tiempo. Luego le puedes dar en guardar. Guardar. También puedes tomar una fotografía. La fotografía se guarda en el dispositivo y en la memoria micro SD que ya tiene instalada nuestro reloj. Aquí nos muestra la hora. Y esa es la configuración básica. Ok, ahora vámonos a la configuración de Wi-Fi. Bueno, aquí tenemos Record Video. Aquí nos muestran los archivos que hemos grabado, que están en la memoria micro SD. Regresamos. Y tenemos aquí Camera Settings. Ok, tenemos información del dispositivo. Esto no es tan relevante. Tenemos la configuración de a cuánto queremos que grabe, si a 640 por 480 o a 320 por 240, ambos a 15 fotografías por segundo. Y también tenemos Alarm Setting. Bueno, esta es la opción donde te avisa si hay este movimiento en la habitación. Te lo avisa a la aplicación que tienes instalada. Entonces te pregunta si quieres que vibre, que suene, que detecte movimiento o detecte audio. Y bueno, le das OK una vez que hayas configurado todo lo que tú quieras. Y tienes ahora la opción de inalámbrica. Le das clic y te pasas a Sta Mode. Le das hacia acá y le das en Search. Ahora vas a buscar la red Wi-Fi de tu casa o oficina, la que tú gustes. Le das clic, esa es la mía. Bueno, pones tu contraseña. Voy a poner mi contraseña y ahora vuelvo. Que tú pusiste tu contraseña, te va a decir que la cámara se ha reiniciado, que por favor te conectes después. Le das en OK. Y ahora te regresas al menú principal. Regresamos. Y ahora tienes, bueno, las mismas opciones. La opción de aquí es por si ustedes están en su casa. Entonces esta es para modo local. Y para modo online ustedes tienen el color. Ok, una vez que ya configuraron ustedes el Wi-Fi, se van a desconectar de la cámara y se van a conectar a su propia red. Se regresan a la aplicación y regresan al menú principal y vuelven a dar clic en el color negro. Igual regresan al Real Time Video y listo, ya está grabando de manera IP. Voy a mover la cámara del lugar para que se vea mejor. Como pueden ver, ahorita el reloj es el que me está grabando. Esto está en modo Wi-Fi, o sea, aquí ya no está conectado el celular con el reloj. El reloj está conectado al router y del router me está mandando la información. Entonces podemos ajustar el lente. Esto es a la altura que ustedes deseen ajustarlo, se puede ajustar. Y ustedes pueden mover el reloj para que vean que está en modo online. Entonces ustedes pueden checar este producto desde cualquier parte del mundo. Es para monitorear su casa, para monitorear su oficina o lo que ustedes deseen. Esperamos su compra en Byteshop. Les recomendamos que nos den un like y se suscriban a nuestro canal, ya que próximamente estaremos regalando productos como este y muchos más. Entonces esperamos su compra. Hasta luego. Ahora les enseñaré a utilizar el modo en el que se puede configurar en la computadora. Este es el disco que ya venía en la caja. Insertan el disco en su computadora y les van a aparecer estos archivos. Ustedes van a seleccionar esta carpeta, la abren y aquí hay un ejecutable, lo ejecutan y le dan que sí, le dan siguiente, siguiente, siguiente. Aquí nos dice que si queremos que se cree un icono en el escritorio, le damos en siguiente, instalar. Ok, ahora se está instalando el programa en la computadora. Esperamos a que se instale y volvemos. Ok, una vez que ya se instaló, ustedes marcan esta ventanita que dice correr el programa, le dan finish y les va a pedir una contraseña y un usuario. Ustedes van a escribir en la parte de username admin y en la parte de password también van a escribir admin. Le dan ok. Se va a abrir esta opción. Aquí te dice que el firewall de Windows bloqueó algunas características y le vas a dar aquí en permitir acceso. Ok, ya te va a dar el acceso a la aplicación. Bueno, como yo ya tenía configurado la cámara desde el dispositivo móvil, porque ya está conectada al Wi-Fi, aquí me lo detecta. Yo nada más le di doble clic y me apareció la cámara aquí. Ahorita ya estoy viendo en tiempo real la cámara. Vamos a ponerlo en grande. Ahí lo estoy viendo en tiempo real. Voy a ir a la cámara para que vean que está ahorita conectado. Ok, bueno, les enseñaré a agregar la cámara por si no les llega a aparecer. Ok, para que ustedes puedan agregar una cámara si no está conectado por medio de aquí, ustedes le van a dar clic aquí, se va a abrir este menú, ustedes le van a dar en Add, seleccionan Add y aquí dice Address, Host o UID. Ustedes van a poner la contraseña que viene detrás del reloj. Aquí vienen unos números, tú pones los números, te va a pedir un account, ustedes ponen admin y en password ponen admin. Ya con la contraseña que ustedes pusieron, que ya viene detrás de cada cámara, más el account y el password, ustedes lo van a poder conectar. Pero bueno, ese es el modo Wi-Fi, el modo en el que ustedes estarían en otra habitación. Pero si ustedes lo quieren desde cualquier otra parte del mundo, ustedes le dan aquí en P2P y se cambiaría a conectarse al router de su dispositivo que ya está instalado. Entonces ustedes nada más tienen que poner la contraseña que viene detrás del reloj, más el admin y el password. El password que les mencionaba se encuentra ubicado aquí. A ver si puedo enfocar. Bueno, eso es lo que más me permite enfocar. Aquí dice UID. Aquí este es el password que ustedes deben de poner en la parte de hasta arriba. Aquí dice... admin, que es el password, y el username, que también es admin. Entonces ponen admin, en el password ponen admin y en el UID ustedes ponen el número y letras que dice aquí. Eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer en la versión de Windows. Es muy fácil de instalar y eso fue todo. Hasta luego.